Hola amantes de las lanas y los tejidos, mi nombre es Lili y les doy la bienvenida a mi canal. En esta ocasión les traigo otro tipo de gorro. La verdad que este consta de dos hileras que tienen que realizar para formar la trenza. No es tan complicado de tejer, pero si ustedes van viendo los pasos a pasos, estoy segura que todos van a poder tejerlo. Bueno, les quiero contar un poco que la lana que voy a utilizar es una lana de grosor medio, el cual el fabricante recomienda trabajar con el crochet número 4. En esta ocasión, tal cual como realicé un gorrito anterior, vamos a ocupar el crochet número 4 para hacer el punto elástico y luego vamos a cambiar al crochet número 5 para poder empezar a trabajar con estos puntos puff o punto popcorn. Entonces, sin más, nos vamos a ir rápidamente con el paso a paso. Para poder saber cuántas cadenetas tenemos que realizar, lo primero es tomarnos la medida al contorno de la cabeza. Un ejemplo es así. Ustedes con una wincha van a medir el contorno de la cabeza. Una vez que tienen lista la medida, ustedes van a hacer la cantidad de cadenetas múltiplo de 3, que es lo que necesitamos para realizar esta puntada. Tienen que ser múltiplos de 3, ya tengan bien en cuenta ese detalle. Para poder empezar a realizar estas cadenetas, como les decía, vamos a hacer un múltiplo de 3. Entonces, giramos la lana en el crochet totalmente, así para realizar el primer punto, el cual no vamos a contar porque es para ajustar las cadenetas o el inicio del tejido. Ahora bien, vamos a trabajar, pero la idea es que no queden apretados estos puntos, así que traten de trabajar suelta la cadeneta. Tomamos lazada y vamos a pasar por el puntito que tenemos en el crochet, así. Ya tenemos un punto cadeneta. Nuevamente tomamos lazada y pasamos por ese punto. Tomamos lazada, pasamos por el punto, lazada por el punto, lazada y por el punto. Y así vamos a hacer cadenetas hasta obtener el largo deseado, pero que siempre termine en un múltiplo de 3. Acá tengo lista las cadenetas, en total hice 87, que es como la medida para una persona adulta. Entonces vamos a tratar de que estas cadenetas nos queden lo más derecho posible porque vamos a cerrar en círculo. Para eso, una vez que hemos verificado que nos quede totalmente derecha las cadenetas, vamos a irnos al primer punto cadeneta que realizamos. En este caso sería este. Vamos a introducir el crochet por ahí y vamos a cerrar con un punto deslizado. Tomando la lazada, pasándola por ese primer punto y luego por el que tenemos en el crochet. Así. Y ya hemos cerrado. Bien, ahora vamos a realizar el punto elástico. Para eso vamos a hacer puntos altos por cada punto cadeneta. En total tienen que tener 87 puntos altos. Vamos subiendo con 1, 2 y 3 puntos cadeneta para realizar el primer punto alto. Nos vamos al siguiente punto cadeneta, la siguiente cadeneta acá. Introducimos el crochet, sacamos, tenemos 3 puntos en el crochet. Tomamos lazada, pasamos por 1, tomamos lazada, pasamos por 2, tomamos lazada, pasamos por 3. ¿Ven? Son 3 pasos que tienen que seguir. Nuevamente, tomamos lazada, nos vamos al siguiente punto. Introducimos el crochet. Tomamos la lazada, la pasamos, tenemos 3 puntos. Pasamos por 1, luego por 2 y el tercer paso es pasarlo nuevamente por los 2 puntos. Por eso les digo que son 3 pasos. 1, 2, 3. Para poder cerrar la fila, ustedes lo que tienen que hacer es contar 1, 2, 3 y en el tercer punto cadeneta van a pinchar. Y ahí van a hacer un punto deslizado, pasando por ese punto y luego por el punto que tenemos en el crochet. Y ahí ya tenemos un punto deslizado y cerrada la vuelta. Ahora bien, vamos a ir con la siguiente vuelta y vamos a contar 3 puntos cadeneta para el primer punto alto.
Desde aquí vamos a empezar a trabajar el punto elástico. Para eso ustedes van a tomar aquí el siguiente punto alto, y van a tomarlo por la parte de atrás, pero trabajando por delante del tejido. Entonces, estamos por delante del tejido y el punto lo van a tomar así, por detrás, ¿ven? Acá. Toman la lazada, la van a pasar por el punto y van a tejer el punto alto normalmente. 1, 2 y 3, ¿ven? Vuelven a tomar la lazada y el siguiente punto vamos a trabajar por detrás del tejido. En este caso, acá atrás nos vamos. Entonces, una vez que estamos acá, nos vamos al punto alto y lo vamos a tomar por delante. Así, está el punto ahí. Van a tomar la puntada y van a ver ustedes, ahí está el punto. Pero el crochet aparece acá adelante, ¿ven? Entonces, toman la lazada y van a tejer el punto normalmente, el punto alto, pasando por 1, 2 y 3. El siguiente nos toca trabajar por delante del tejido, pero por detrás del punto. Estamos ahí, ahí está el punto, y se van por detrás del punto alto. Toman la lazada y trabajan el punto alto normalmente. Entonces vamos a trabajar un punto por delante y el otro por detrás. Ahora nos corresponde por detrás del tejido trabajar y por delante del punto. Entonces nos vamos a trabajar acá atrás, acá está el punto, metemos el crochet por delante y hacemos el punto alto. Y esto es lo que vamos a repetir en esta y en todas las vueltas. Ya en la vuelta siguiente es mucho más fácil porque ustedes pueden ir viendo que el punto nos corresponde por delante o el siguiente por detrás, así. ¿Ven? Les voy a hacer una vez más la muestra. Tenemos el punto alto, trabajamos por delante del tejido, pero por detrás del punto. Acá está el punto, lo tomamos por detrás. Tomamos la lazada y tejemos el punto alto normalmente. Exacto, ¿ven? Así. Y así lo vamos a trabajar por tres vueltas, porque no quiero que el ancho del punto elástico me quede tan grande, ¿ya? Así que esta vez vamos a trabajar tres vueltas. Ahora, si ustedes gustan trabajar el punto elástico un poco más ancho, pueden hacer 4 o 5 vueltas. Eso dependiendo del gusto de cada persona que esté tejiendo. Tengo listas las tres vueltas de este punto elástico. Entonces ahora lo que vamos a empezar a realizar va a ser el punto puff o punto popcorn. Para eso vamos a cambiar al número 5 del crochet. Y lo primero que vamos a realizar es 3 cadenetas para subir con el primer punto alto. Tenemos 1, 2 y 3. Cuando ya tenemos las 3 cadenetas, vamos a contar unos par de espacios, pero hacia atrás. Este punto se va trabajando una vez que uno hace el punto alto inicial como la base. Vamos a trabajar siempre hacia atrás. Entonces, tenemos 1, 2 y 3 espacios. ¿Ya? Repito. 1, 2, 3. Y en este punto vamos a empezar a pinchar todas las lazaditas, ¿ya? Entonces, hicimos el punto alto y nos vamos hacia el espacio número 3, tomando lazada y insertando el crochet en ese espacio. Tenemos, estiramos bien esa lazadita y tenemos la primera pasada. Tomamos lazada, 2, 3, 4, 5. 5 veces vamos a pasar tomando la lazada en el mismo espacio. Siempre vamos a trabajar en el espacio número 3 hacia atrás. Tomamos lazada nuevamente y cerramos estos puntos. Tomamos lazada y hacemos un punto extra. Bien. Pongan atención. Aquí subimos, en este espacio hemos subido con el punto alto. Voy a secar un poquito más. Aquí entonces hemos subido con el punto alto. Desde
el punto que sigue, vamos a contar tres espacios. Entonces, este no, y empezamos. Voy a sacar acá. Tenemos acá, ¿verdad? Aquí subimos y empezamos. Uno, porque acá hay otro espacio. Dos y tres. En este vamos a realizar el punto alto. Entonces, contamos. Uno, dos, tres. Pinchamos y hacemos el punto alto. Cuando estamos aquí, tenemos que hacer este punto puff. Para eso nos vamos hacia atrás. Perdón, me faltó un punto. Aquí tienen que fijarse bien. Entonces trabajamos en este y contamos. 1, 2, 3. Era acá. Ahí tienen que tener cuidado. Tomamos lazada y nos vamos a trabajar donde iniciamos el punto alto, en este espacio. Entonces, me refiero yo al punto alto del popcorn anterior. Tiramos la lazada y tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Hemos hecho las 5 lazadas. Tomamos la hebra, pasamos por todas, tomamos hebra nuevamente y cerramos con un punto extra. Recuerden, aquí iniciamos el punto alto. Desde acá, desde del siguiente espacio, contamos 1, 2 y 3. En este espacio, punto alto, un punto alto. Y ahora nos vamos a trabajar los siguientes puntos hacia atrás. Hacia atrás, aquí, donde empezamos y realizamos el punto alto del popcorn anterior. Entonces, tomamos lazada y pasamos 5 veces por ese mismo espacio. Tiramos bien la hebra y tenemos 1, 2, 3, 4, tirando bien, y 5. 5 veces tomamos lazada y pasamos por todos los puntos en el crochet. Tomamos lazada y cerramos. Ya tenemos el siguiente punto. Recuerden, aquí subimos con el punto, con tres puntos, perdón, con el punto alto. Nos vamos a contar desde el siguiente punto. 1, 2, 3 espacios. Insertamos el crochet, tomamos y hacemos un punto alto. Tenemos el punto alto. Nos vamos a trabajar hacia atrás donde hicimos el punto alto del popcorn anterior. Aquí, el punto alto base. Tenemos ahí, insertamos el crochet y empezamos. Tirando bien la hebra. 1, 2, 3, 4, 5. Tomamos hebra, pasamos por todos los puntos. Tomamos hebra y hacemos un punto extra. Y ahí nos van quedando estos popcorn. Y ustedes se van a fijar que esto va a tender a ir hacia un lado. Voy a realizarlo una vez más para que les quede bien claro. Entonces, subimos con el punto alto base en este punto. Desde acá empezamos a contar, o sea, el espacio siguiente. 1, 2 y 3. Aquí vamos a trabajar el punto alto base. Realizamos el punto alto. Nos vamos hacia atrás donde tenemos el punto alto base del punto anterior, del popcorn anterior. Y ahí insertamos el crochet y hacemos las 5 pasadas en el mismo espacio. Tiramos y tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Tomamos hebra, pasamos por todos los puntos, tomamos hebra y cerramos. Y tenemos lista la otra puntada. ¿Ven? Y es nada más que eso lo que tienen que hacer hasta cerrar la vuelta. Bien, ya nos queda hacer el último popcorn. Y para eso, como yo les comenté anteriormente que es múltiplo de 3, nos va a quedar justo la puntada para realizar el otro punto. Hemos terminado acá. Entonces, ahora vamos a contar tres espacios. Tenemos 1, 2 y justo acá donde hemos hecho estas lazadas, vamos a hacer el punto alto. Tomamos la lazadita, la hebra y hacemos el punto alto aquí. Ahora bien, las otras
El punto popcore en general lo vamos a trabajar en el punto alto del último dibujo que hicimos, que es el punto alto de base. Entonces, tomamos la lazada y nos vamos a trabajar hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Tomamos la hebra, pasamos por todos los puntos, tomamos hebra y hacemos un punto extra. Ahora bien, vamos a buscar por la parte de arriba el punto alto, la punta del punto alto, que sería esta parte. Lo tenemos acá abajo y ahora hay que buscarlo acá arriba. Y con un punto deslizado vamos a cerrar la vuelta. Entonces, pinchamos ahí y vamos a pasar la hebra por ese punto y luego por el punto que tenemos en el crochet. Ahí. Y ya hemos cerrado toda la fila. Vamos a subir con tres cadenetas para el primer punto alto base, pero ahora van a prestar atención a lo que voy a realizar. Estamos trabajando por el lado del derecho y ahora fíjense bien porque vamos a tener que trabajar por el revés. Para eso voy a girar o dar vuelta el tejido así hacia adentro. ¿Ven? ¿Se fijaron lo que hice? Ahora empezamos a trabajar por la parte del revés. Entonces, hemos subido con los tres puntos altos, perdón, los tres puntos cadeneta para el primer punto alto. Y ahora bien, nos vamos a empezar a trabajar en estos espacios que tenemos acá. Y ahí vamos a hacer las lazadas y las cinco pasadas. Tenemos una lazada y todas en este espacio. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos las 5 pasadas. Tomamos la hebra, pasamos por todos los puntos, tomamos hebra y cerramos. Ahora nos vamos a trabajar saltándonos este espacio y nos vamos al siguiente, acá. ¿Se fijaron lo que he hecho? Entonces, subimos con el punto alto de base y ahora nos vamos a trabajar aquí, en este espacio. Tomamos hebra y pasamos 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos las 5 pasadas. Tomamos hebra y pasamos por todos los puntos. Nuevamente tomamos la lazadita y hacemos un punto extra. Bien, acá no tenemos que trabajar el punto alto, nos vamos al siguiente espacio, acá. Fíjense, aquí terminamos las 5 pasaditas, ¿verdad? Acá hicimos el punto alto base y nos vamos al siguiente. Acá. Punto alto base y nos vamos a trabajar al espacio anterior, las pasaditas. 1, 2, 3, 4, 5. Tomamos la lazada, pasamos por todos los puntos, tomamos lazada y hacemos el punto extra. Les vuelvo a mostrar. Tomamos la lazada. Aquí hicimos el punto alto base de este grupo. No vamos a trabajar el punto alto ahí, sino que nos vamos al siguiente espacio. Punto alto base. Tomamos lazada y ahora nos vamos a trabajar acá, en este espacio, el espacio anterior. 1, 2, 3, 4, 5 pasadas. Tomamos hebra, cerramos, tomamos hebra y hacemos un punto extra. Espero que les haya quedado claro. Entonces, aquí no trabajamos, nos vamos al siguiente.
Una, dos, tres, cuatro, cinco. Hebra, pasamos por todos. Hebra, hacemos punto extra. Y nos va a ir quedando estas trenzas. Ya estoy terminando la segunda fila. Y ahora nos corresponde trabajar el último grupo de puntos. Tal cual como lo hicimos en la vuelta anterior, tenemos que trabajar aquí donde tenemos el grupo de lazadas y ahí vamos a hacer el punto alto. Nos vamos a trabajar el punto alto así y nos queda hacer el grupo acá de las lazaditas. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos las 5, pasamos por todo y hacemos un punto extra nuevamente. Recuerden que tienen que buscar la parte de arriba del punto alto base que está en este sector, ahí, y con un punto deslizado vamos a cerrar la vuelta. Y aquí ustedes pueden ver que se va formando la trenza. Recuerden que estuvimos trabajando por el lado del revés. Ahora bien, volvemos a girar el trabajo y este sería el derecho. Vamos a repetir exactamente lo mismo que hemos realizado en las vueltas anteriores. 1, 2, 3 cadenetas, que es el punto alto base inicial. Nos vamos hacia atrás. Recuerden, vamos a trabajar hacia atrás para que nos vuelvan a formar la primera base de esta línea de trenzas, que sería esta. Estamos trabajando al derecho, tomamos lazada, nos vamos a este espacio. 1, 2, 3, 4, 5. Tomamos lazada, pasamos por todos los puntos. Tomamos lazada, hacemos un punto extra. Recuerden, no se trabaja aquí, nos vamos al siguiente espacio, punto alto base. Y volvemos a repetir las lazadas. Tomamos la hebra y nos vamos a trabajar a este espacio, punto alto base en este espacio. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco. Tomamos lazada, pasamos por todos los puntos. Tomamos lazada y hacemos un punto extra. Esto es lo que van a repetir de aquí hasta obtener el largo deseado. Recuerden, trabajamos una línea por el derecho, damos vuelta al trabajo, así. Y trabajamos la siguiente línea por el revés para que estos puntos popcorn o punto mota o punto bueno, hay una infinidad de puntos porque de nombres, perdón, que le tienen a este mismo punto. Bueno, la idea es que estos tiendan a irse hacia un lado, ¿ven? Entonces, ustedes a medida que van dando vuelta el tejido tanto al derecho como al revés, esto va a ir formando la trenza. Una línea por el derecho, la otra línea por el revés, la van a trabajar. Entonces vamos a seguir trabajando hasta obtener el largo deseado y la cantidad de filas que uno necesite. Acá ya pueden ver que tengo la altura deseada. En total hice 1, 2, 3, 4 y 5 filas de trenzas. Me refiero a que cada fila, o sea, cada trenza se compone de dos hileras, de dos filas. Entonces las trenzas son 1, 2, 3, 4 y 5 trenzas, ¿ven? Y es la medida que yo deseo. En todo caso, si ustedes quieren hacerlo un poco más largo, van a hacer un par de vueltas más de estas trencitas o de estos puntos puff. Ahora, para poder terminar este gorrito, lo que vamos a hacer van a ser un par de
puntos bajos, una sola fila de estos puntos bajos, pero no lo vamos a hacer en todos los puntos que tenemos acá en la parte de arriba del gorro. Entonces aquí vamos a subir. Vamos a realizar al finalizar una cadeneta y dentro de este mismo espacio vamos a realizar un punto bajo, así. Luego nos vamos a saltar acá. Ustedes ven aquí que tenemos un espacio ahí. Vamos a realizar un punto bajo. Nos vamos a saltar acá este otro espacio y vamos a realizar un punto bajo. Acá hay otro espacio y hacemos un punto bajo. Otro espacio más, un punto bajo. Así vamos a ir haciendo puntos bajos hasta terminar la vuelta. Recuerden, hemos trabajado ahí y nos vamos a este otro espacio, que ahí hay un punto y hacemos el punto bajo. Así vamos a seguir hasta terminar toda la fila. He de dar toda la vuelta y vamos a cerrar con un punto deslizado pinchando en el primer punto bajo que realizamos. Tenemos la puntada, pasamos por ese punto y luego por el que tenemos en el crochet. Damos una puntada extra y vamos a tirar lo más posible esta lanita, ya que vamos a trabajar con un par de puntadas. Así que cortamos y terminamos de tirar toda esta hebra y ajustar bien. Bueno, una vez que tenemos esto hecho, ustedes pueden ver que ya se nos fue achicando el círculo de la parte de arriba. Entonces ahora vamos a pasar con una agujita lanera por todos los puntitos o punto por medio, ¿ya? Para ir cerrando. Acá tengo mi agujita lanera y ahora ustedes van a ver las puntadas acá arriba, donde hice los puntos bajos. Entonces, tal cual como hicimos en un gorro de puntos puff, vamos a pasar la lana así y o lo pueden pasar por todos los puntos o punto por medio. Pasan como que estuvieran cosiendo, pasan por todos, por delante y por detrás, así, hasta llegar donde comenzamos estas puntadas. Yo en este caso estoy pasando por todos los puntitos. Terminé de dar toda la vuelta y ahora lo que vamos a hacer es tirar de esta hebrita que la cual ocupamos para dar estas puntadas, y vamos a tirar bien bien fuerte, cosa de que se nos cierre completamente este círculo en la parte de arriba. ¿Ven? Ahí ustedes pueden ver que ya está completamente ajustado. Vamos a introducir la agujita por dentro de esto y sacarla por la parte del revés de este gorro, y ahí vamos a dar un par de puntadas para ajustar mejor todavía este cierre. Entonces aquí tiran, tiran, tiran y dan un par de puntaditas para asegurar que no se nos vaya a abrir este gorrito, la parte de arriba. Entonces ustedes pinchan en cualquier parte, dan un par de puntadas y van tirando así, bien ajustadito, un par de puntadas y van tirando así, ¿ven? Un par de puntadas y ya, una vez que ya tienen todo esto listo, pueden ya rematar así asegurando la lana y ya pueden cortar esta hebra. En este caso ya lo mío está suficientemente listo. Ya después esta hebrita la esconden un poco y en sí todas las hebras que nos hayan quedado las van a ir cortando, como esta también, perdón, escondiendo, y ya la pueden cortar, ¿ya?
Y así ya tendríamos el gorro completamente terminado. Si gustan, le pueden colocar un pompón en la parte de arriba y eso va a gusto de la persona que lo desee. Y ya tendríamos el gorrito completamente terminado. ¿Ven? Es un gorrito muy calentito, ya que si lo hacen con lana, la puntada queda muy abrigadora. Así que eso sería lo de este gorrito. Espero sinceramente que les haya gustado. Si es así, me regalan su like. Pueden compartir, también escribir algún comentario acá abajito. También recuerda, si es la primera vez que tú ves este canal, puedes suscribirte al canal. Acá abajito puedes hacerlo. Y a la vez también puedes activar la campanita para que cada vez que yo suba un video te llegue la notificación. Así que sin más, espero realmente que les guste y lo puedan realizar. Así que eso sería todo por esta vez. Nos estaremos viendo en un próximo tutorial. Mis mejores vibras para ustedes. Chao.